tranquillo, tú tus ojos no te engañan. Estamos en Italia, estamos en casa. Oye, Luigi, ¿dónde está el hotel, hermano? ¿Qué? Ningún amigo mío se queda en un hotel en el mío pueblo. Se quedarán con mi tío Topolino. Luigi, Guido, qué bello rivedervi. Bentornati. Amici Guido e Luigi sono tornati. Esto es exquisito. Son los mismos ingredientes de siempre, pero el sabor es otro. Es orgánico, hermano. Oh, ecologista. Corredor, estás tan triste, decaído. Tus neumáticos están bajos. Piove que chupa tiel, terra fam. Mo se prepara una cusarella, shue shue, y vire como se arrepite. Dice que has de tener hambre y que hará para ti una buena comida, a ver si engordas un poco. Oh, no, mamá Topolino, mire, no tiene que preocuparse por... Capisco, sí, entiendo. Hay un problema, ¿sí? Peleaste con un amigo. ¿Quién se lo dijo? Un sabio auto y una palabra y entiende dos. Eso y Luigi lo comentó. Mientras mamá cocina, pasea un rato conmigo. Invité a mi amigo Mate a este grandioso viaje y le dije que actuara diferente, que no era Radiador Springs. Este Mate es un querido amigo. Es mi mejor amigo. ¿Y por qué quieres que sea otra persona? ¿Qué fue lo que hice? Le dije varias cosas que ahora veo que no... Hijo, cuando Guido y Luigi trabajaban para mí, discutían por cualquier cosa. Discutían sobre qué Ferrari era el mejor Ferrari. ¿Cuál de los dos se parecía más a un Ferrari? Algunas peleas no relacionadas con Ferrari. Un día les dije, va bien, si quieren peleen. Todo el mundo pelea de vez en cuando, y más los mejores amigos. Pero se perdonan pronto. Ninguna pelea es más importante que su amistad. Chi trova un amico, trova un tesoro. ¿Qué significa? El que obtiene un amigo, obtiene un tesoro. Ahora mangia a cenar. ¿Dove la mia cena? Buena cena, siento sempre a mangiare.